acaba de decir Rafael Alcarrá y tiene toda la razón. El corazón de todos los ciudadanos de este país está hoy en el Alcácer. Y ese es el motivo por el que nosotros estamos aquí. Más allá de un planteamiento informativo, periodístico, nosotros que hemos acompañado a estas familias en la búsqueda desde el comienzo, hace 75 días, queríamos estar aquí y aquí estamos. El pueblo entero está ahí en la calle. Han acudido a lo largo de la jornada y ahora que ya la noche se ha cerrado, el ayuntamiento sigue abierto y en los exteriores que están viendo en sus imágenes, el pueblo continúa apiñado, a la espera de noticias. Hay algunas noticias. El telediario les ha facilitado ya una información según la cual algunas personas han sido detenidas. Estas detenciones, según se nos comunica en fuentes dignas de crédito, fuentes de la investigación, están destinadas a obtener nuevos datos, nuevas informaciones. Pero, según ha podido saber nuestro propio equipo del programa, estas detenciones tienen muchas probabilidades de estar muy cerca de los autores. Y los autores podrían pertenecer a una comarca muy próxima a esta en la que nos encontramos, que es la comarca de Lortanor. A esta comarca pertenece el pueblo de Alcácer. Y la comarca a la que podrían pertenecer los autores del crimen, horrendo crimen, como le ha calificado el pleno del Ayuntamiento de Alcácer, podrían pertenecer a la Ribera. Incluso, según alguna información que yo les facilito todavía con reserva, podrían pertenecer a la localidad de Alberic. Con reserva este dato que intentaremos confirmar a lo largo de la noche. En este minuto, a las 9:36, yo les quiero invitar a escuchar una de las voces ausentes hoy. Nos hemos encontrado con ella casualmente cuando visitábamos a los familiares de Toñi Gómez. Su madre, cuando ha evocado la figura de su hija y el último día que habló con ella, el viernes, justo antes de la desaparición, nos comentó que había tenido una intervención en una radio local y que en esa intervención había saludado a todas sus amigas y, por supuesto, a Desi y a Miriam. Y ella misma había grabado esa intervención de la que estaba muy orgullosa. Se le nota, en la grabación que van a poder escuchar, realmente alegre. Tenía planes muy hermosos para el fin de semana. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Sealing. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi. Sí. A Ana, a Maya, Marisa, Melina. Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, oye, a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica temas menos ella. Oye, Toñi. Sí. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el Major Tom de Peter Sealing, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Toñi y su hermana Luisa, quien han visto que no daba todavía crédito a lo ocurrido y que recordaba perfectamente esa grabación que Toñi le había mostrado a ella y a casi todos los vecinos. En fin, ya pueden imaginar cómo está esta familia y las otras familias con las que vamos a hablar a lo largo de la noche en los siguientes minutos. Nuestra primera visita ha sido precisamente a esa casa, a la casa de Toñi. Ya anoche empezaron una llamada y me llamó el capitán, el sargento de Picacén, diciendo que habían encontrado tres cadáveres por todo, por no sé dónde, y en fin, pero que no estaba seguro si eran ellas o eran otros. Y entonces, pues después, ha sido verdad que eran ellas. Y el día antes de desaparecer, minuto antes de desaparecer, estuve yo hablando con ella y me dijo, mamá, ¿verdad que se lavó la cabeza, se secó con el secador? Y dice, mamá, ¿verdad que me se queda bonito el pelo? Dice, sí, se queda muy bonito. Y ella me dijo, adiós, mamá, me voy. Es el único recuerdo que tengo con ella. Pensaba que no iban a ser ellas. No podían ser ellas. Nos dijeron que habían encontrado tres cadáveres, pero que no estaban identificados.
Quería pensar que no eran ellas. Solo puedo pensar. Solo puedo pensar de que haya muerto así de esta manera. Y no los perdono, no los perdono. Que hagan con eso igual que han hecho con mi nieta. Lo mismo, exactamente igual. Que los maten, que lo quemen con gasolina o con lo que pide. Que eso ha sido un crimen, a sangre fría, eso no se hace. También hemos podido visitar a los padres de Desiree Hernández. Ellos, entre todos los padres, seguramente son los que están teniendo más dificultades para encajar la situación. Han aceptado nuestra visita, pero nos han rogado que dejáramos fuera las cámaras y los micrófonos, y desde luego hemos respetado ese deseo. Sin embargo, dos miembros de la familia han aceptado venir aquí para, en nombre de toda ella, aportar su propio testimonio. Son Julio Hernández, tío de Miriam, perdón, tío de Desiree, y Alberto Folk, también tío. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Usted, Julio, habita además en la misma calle. La misma calle. ¿Recuerda el día en que desapareció Desiree? Desi, porque ustedes le llamaban Desi. Desi, sí. Sí, claro, recuerdo. Yo estaba en el campo y me dijeron que unos compañeros que anoche, dice, tu sobrina desapareció, ella y dos amigas más. ¿Desapareció? ¿Eso qué palabra es, desaparecer? Se habrán ido de fiesta y aún no han vuelto a casa porque es sábado. Y no es tardar mucho, es tardar. Serían las 8 de la mañana o algo así. Es tardar, pero no es tardar mucho para desaparecer. ¿Eso no, eso qué palabra es? Hombre, no, no, dice, perdona, dice, no. No, que aún no han vuelto a casa. Ya me vine a casa, al pueblo. Y empecé pues a ir a casa a mi hermano y tal, y no había aparecido la niña. Alberto, usted vive en Palma de Mallorca, ha venido hoy mismo para prestar apoyo a la familia. ¿Imaginaba, tuvo en algún momento la idea de que podría terminar así todo esto? No tenía esta idea. Nosotros pensábamos que tendría otro final, completamente diferente. La hipótesis más... que más pensaba yo, personalmente, era que las habían cogido para trata de blancas o algo de esto. Pero no pensaba esto. Gracias por estar aquí y por haber aportado su propio testimonio. Gracias. Nuestra siguiente visita es la casa de Miriam. Y vamos a escuchar a su padre, Fernando, y a su hermano pequeño, pequeño en un año, Fernando. Bueno, pues vuestro compañero Emilio me iba a hacer una entrevista en Radio Nacional, y yo estaba en Londres, cosa que me comunicó mi mujer. Entonces traté de conectar con él y llamé a los estudios de Radio Nacional aquí en Valencia, y entonces me dijeron que no estaba Emilio, que no me podían dar el teléfono de su casa. Y bueno, traté de insistir porque necesitaba hablar con él. Me dijeron, mire, es que no podemos ahora atenderle, que estamos con el tema de las niñas de Alcácer. Y le dije, oiga, yo soy su padre. Y entonces me dijo, ¿no se ha enterado usted de nada? Digo, pues no, que ha pasado algo. Dice, pues bueno, es que han encontrado a tres cadáveres. Son de tres, del sexo femenino. Y ha sido en la cola de Tous, en el pantano de Tous. Bueno, yo entonces tuve que hacer un gran esfuerzo, porque tenía delante de mí a la hermana de Antonia, a Luisa y a Patricia. Entonces, pues si era una falsa alarma, como han habido tantas hasta lo largo de todo el tiempo, pues tuve que hacer un contenerme esas emociones. Bueno, les di las gracias y colgué, llamé a los delegados del gobierno, me dijeron que estaban esperando lo que venía de Castellón, y pregunté si sabían algo de las niñas, y me identifiqué, y me dijeron que bueno, que no había noticias exactas y contundentes, pero que se sospechaba de que eran ellas. No obstante, pues traté de hacer otra vez lo mismo, contenerme, disimular y esperar la llegada del delegado del gobierno. Cosa que casi de las 9:15, volví a llamar otra vez y hablé con él, y entonces me dijeron que sí, que se sospechaban que eran ellas, sí, que estaban muertas. Así me enteré, y poco a poco pues fui diciéndoselo a Luisa, sobre todo, que es la más joven y que es muy emotiva. A partir de eso lo dije en el primer momento que tuve ocasión.
Y bueno, no pude permitirme el lujo ni llorar. Pero tiempo tendré de hacerlo. El caso es que ya no lo tengo. Ya no está. Perder a una hermana, eso es un adiós enorme. Pues mi más sincero agradecimiento a todos por hacerme notar que estaban conmigo, que me querían y que me querían ayudar, que querían ayudar a las tres niñas. Y que eso denota el gran corazón que tiene el pueblo español. Por eso más de una vez he dicho que me siento orgulloso de ser español. Gracias a todos y un fuerte abrazo. Que sirva esto, esta muerte de estas tres niñas, sirva pues para que la gente se conciencie y diga: vamos a hacer algo para que no vuelva a ocurrir esto, o por lo menos en la menor medida, o que ocurra cada vez menos. A veces los padres pueden llegar a ser palizas, pero no son palizas porque quieren, sino porque nos quieren y porque quieren nuestras vidas, nos quieren bien y saben lo que es bueno para nosotros. En este punto vamos a hacer un alto publicitario. Continuaremos enseguida con algunos testimonios que espero les ayuden a todos ustedes, nos ayuden a todos a comprender algo más lo que ha ocurrido. Esto tan difícil de comprender, tan difícil de aceptar. Vamos a contar con el testimonio del doctor Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Vamos a contar también con la presencia de uno de los empleados de la funeraria que acudió inmediatamente a retirar los cadáveres de las niñas de Alcácer, con el presidente de la Sociedad de Cazadores de la zona, que conoce muy bien ese lugar intrincado donde tan difícil es acceder, y con representantes del Ayuntamiento de Alcácer, que ya están con nosotros. En unos instantes, de nuevo en directo desde Alcácer. Apenas 8 minutos faltan para las 10 de la noche y sí, seguimos en directo desde Alcácer, Valencia. En esta edición especial vamos a incorporar a las personas que les he presentado antes y alguien más que acaba de sumarse a nuestra reunión. Es el teniente alcalde de Alcácer, José Manuel Alcaíña. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. José Manuel Alcaíña ha estado desde el principio como el ayuntamiento, pero quizá ha sido el que ha tenido el encargo de una coordinación permanente. Y sé que en este momento viene del lugar donde se está recabando toda la información. Estamos ante un secreto sumarial y no es posible desvelar datos, pero un indicio. ¿Hay los indicios como para decir que esto va a tener una respuesta rápida, que la investigación va a dar pasos de una forma sustancialmente rápida? Si no sustancialmente rápida, lo que sí que es evidente es que las personas que eligieron el lugar para enterrar a las tres chiquitas pensaban que era muy difícil que nunca nadie las consiguiera localizar. Entonces, al ser localizadas, quizás hayan dejado, porque hay indicios de que hay diferentes tipos de objetos que nos podían indicar el que se puedan sacar algún tipo de huella dactilar, o hasta incluso que en los propios cuerpos haya algún resto de fibra humana, de pelo. Yo estoy bastante ilusionado en que con las técnicas que hoy en día tienen los médicos forenses, y aquí tenemos un ilustre colega que puede ratificarlo de esa forma, es más que probable que tengamos un resultado, si no a corto plazo, sí a medio plazo, tanto por la casuística de tener que llevar a un lugar bastante abrupto, a un lugar bastante lejano, que debía de ser conocido para las personas que por allí transitaron y llevaron las chiquitas, como por el resto que hayan podido dejar en los mismos cuerpos o en la ropa de las chicas. Sí, el pueblo de Alcácer está esperando, una parte del pueblo está con nosotros aquí esta noche, comparte este programa en directo, y en representación del resto de los vecinos, a mí me gustaría que nos dijeran enseguida qué esperan en este momento. A ver. ¿Qué es lo que esperas de la justicia en este momento? Pues yo lo único que espero es que los cojan, y si los cogen que sea, pero no para soltarlos, porque yo sé que si los cogen le estarán en la cárcel y luego al cabo de no sé cuántos años
los volverán a dejar. Y espero que si los cogen, que sea para bien. Dime una cosa, ¿tú conocías personalmente a Toñi, Desi, Miriam? Yo conocí a Desi, que es prima mía. Prima mía. Eres familia, además. Sí. A ver, tú que estás a su lado. Pues yo también pienso igual como mi prima, porque yo también soy prima de Desiree. Y digo lo mismo. A ver, pasa el micrófono, por favor. Pues yo era vecina de Desiree y pienso que la persona o personas que hayan realizado esta tragedia o crimen, como se puede decir, pues que como todos hemos colaborado para encontrarlas, pues ahora todo el personal que quiera colaborar, pues ahora es encontrar al individuo que haya realizado esta tragedia y poner y matarlo y como sea, pero en la cárcel no, porque en la cárcel es como una nueva vida, es dejarlo en el medio del pueblo y quemarlo y como sea, porque a mí esto me parece muy mal. ¿Te das cuenta que lo que estás diciendo es algo tremendo? Sí. Tremendo. A mí me gustaría que algunas de las personas que están aquí con nosotros nos dijeran ese sentimiento que refleja una indignación tremenda y un deseo de venganza. ¿Creen ustedes que puede ser sustituido, que podrá ser sustituido pronto por, desde luego, una firmeza, una petición de firmeza a la justicia? Pero ahí, justo en ese límite en el que no se entra en la venganza, en la muerte sobre la muerte. Por supuesto que sí, que hay que buscar la justicia, pero la justicia entera. Todo lo dura que pueda ser y que sirva de escarmiento para próximas ideas que alguno vaya teniendo. Las opiniones. Una amiga de las chicas. Tú has sido compañera de ella. Sí, bueno, es de las tres. Compañera de fin de semana y he estado mucho con las tres. Bueno, con más, con Miriam. Yo quisiera que tú, que sobre todo me has dicho, has sido compañera de fin de semana, me dijeras si a partir de lo que ha ocurrido, como decía precisamente el hermano de Miriam, las cosas van a cambiar en relación a cómo vivís el fin de semana, cómo vivís en general como chicos y chicas jóvenes. Bueno, yo creo que ya ha cambiado bastante. Sí. ¿Más opiniones de tus compañeros? A ver. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas? Yo pienso que esta es una ocasión para que la policía demuestre lo que vale, para que y que pueda descubrir a los acusados, a los que hicieron el asesinato macabro. A esas otras chicas que están ahí sobre la pared, yo les quiero preguntar todavía sobre esa misma cuestión, la cuestión de la relación con vuestros padres. ¿Va a cambiar a partir de ahora? ¿Ha empezado a cambiar ya? Sí, algo sí. ¿Tenéis miedo? Mucho. ¿Las chicas más que los chicos? Posiblemente. Sí, yo pienso que sí. Las chicas más. ¿Alguien quiere decir algo más de todos ustedes que nos acompañan? Si alguien quiere decir algo, por favor, solo tiene que levantar la mano. Estamos en directo, pero vamos a atender cualquier petición de palabra que ustedes hagan. Y vamos a continuar. Ya les he presentado antes a algunos de nuestros interlocutores, como el doctor Frontera. Doctor, la investigación es muy delicada en un caso como este, extraordinariamente delicada, pero absolutamente decisiva. ¿Del informe de los forenses se puede obtener la pista que lleve a los autores del crimen? Sí, del informe de los forenses, el informe de la medicina legal, de ello se pueden deducir muchos datos referentes al modus operandi del autor, incluso a veces las posiciones relativas, tallas y otras circunstancias, con independencia de los múltiples indicios que puede haber dejado sobre las víctimas y que identifiquen al autor. Nos ha dicho antes el teniente alcalde, el señor Alcaina, que podría haber posibilidades de una resolución, por lo menos a medio plazo. Según sus indicios, ¿estamos en ese camino? Intuyo que sí, que puede ser un caso que se resuelva muy rápidamente, por varias razones. Una de ellas es porque han sido varias las víctimas, más de una. Eso obliga a un mayor descuido del criminal y, por lo tanto, a un mayor, digamos, desperdigamiento de indicios. Es decir, que fácilmente ese pelo, esa fibra, ese botón, ese indicio, muy fácilmente no es controlable como si fuese una sola víctima. Segundo, por las circunstancias de distancia. Ha habido un transporte, indudablemente, y por lo tanto hay vehículo, hay una serie de medios en los cuales, lógicamente, ante
tenido que ir las víctimas y en ellas indudablemente quedan indicios de ellas. Las maniobras en el lugar del suceso, creo que puede haber todo un semillero de indicios muy importantes y de haber algún sospechoso, creo que muy pronto puede encontrarse indicios valiosos para imputarles. Entre nosotros está José Carboneres, empleado de la funeraria de Alberic, que acudió inmediatamente. A propósito de lo que se encontró junto a los cuerpos de las niñas de Alcácer, usted me ha comentado antes de empezar el programa que había algunos objetos significativos, llamativos, como una piedra en una bolsa o algo así, ¿no? Bueno, allí se comenzó a sacar tierra de encima de ellas y al momento salió como una bolsa, no sé, de plástico ya medio podrido, y había una piedra que no era muy grande, pero, en fin, cosas que a lo mejor las echan con el fin de taparlas o para que no se vaya la bolsa de plástico, como eso no pesa. ¿Qué otras cosas usted, que lleva muchísimos años en el ejercicio de su trabajo en la funeraria, qué otras cosas le han llamado la atención, le llamaron la atención en el momento de acudir al lugar? No, yo cuando me llamó el señor don Pedro, el comandante del puesto de Guardia Civil de Alberique, que pudiera Yumbay, al llegar los señores estos que las encontraron, y dije que es un hombre o una mujer, no sabíamos lo que era. Y entonces este señor me dice, no sé, igual hay uno que hay, yo no, mira, estoy horrorizado. Dice, lo que he visto allí son tres cinturones, digo, oye, tres cinturones, y enseguida inmediatamente, como hubiesen pensado todos, pensé que sí eran estas chiquitas. Dígame una cosa que es muy importante. Se ha dicho que la zanja estaba perfectamente hecha. Sí, sí, tendría como 2 metros y algo más, por, no sé si llegaba al metro de ancho y de hondo, tampoco llegaba al metro. Ajá. Eso tiene que hacerlo más de una persona, es impensable que lo haga una persona. Yo creo que sí, yo me acuerdo que antes cuando enterraba en mi pueblo, en tierra se pasaba una mañana y aquella tierra es diferente a esta. Sobre la disposición en que estaban los cuerpos enterrados, ¿usted tiene algo que decir? ¿Aporta algún dato? ¿Puede aportar algún dato? ¿Sobre qué? ¿Qué? La forma en que estaban. Estaban una encima de otra. O sea, había una alfombra bastante grande y se ve que hicieron el hueco, metieron la alfombra y ellas encima ya con tierra. Después había arriba las piedras esas, que no se veía más, y unos matorrales encima de todo. Doctor Frontera, a la vista de esos datos, ¿se puede redundar en lo que usted mismo decía? Sí, claro. Hay indicios, hay muchos. Hay bastante manipulación, bastantes maniobras, bastantes descuidos necesarios y, por lo tanto, bastantes indicios posiblemente en el lugar. Tenemos con nosotros a un invitado más, es Miguel Ángel Bono Esteve, presidente de la Sociedad de Cazadores de una localidad próxima, Catarau. Dígame, otra cuestión de la que se ha hablado muchísimo. Esa es una zona muy intrincada, de muy difícil acceso. Usted como cazador la conoce muy bien, ¿verdad? Sí. He estado yo alrededor de las 3 o 4 veces, ahora hará mes y medio, 2 meses, a unos 200 metros o 300 de los cuerpos, o sea que cerca, cerca. Lo que ocurre es que como están las colmenas, o estaban, entonces huyes un poco de las colmenas por el miedo a que te piquen las abejas o lo que sea. De lo contrario, igual se hubiese podido encontrar, debido a que llevamos perros para cazar, igual se hubiese podido encontrar antes los cuerpos. Ahora, aquello está, pero increíble. De todas maneras, se puede llegar con un vehículo, no hace falta que sea un todoterreno, sino con un vehículo que sea un poquitín alto, con alguna dificultad, pero se puede llegar. Pero deben ser personas que conozcan la zona. Casi seguro que sí, porque aquello se transita muy, pero que muy poco, solamente algunos pocos cazadores, pocos de los muchos que hay, pero pocos, porque aquello, como bien has dicho, está muy, muy encrespado y muy difícil de acceso. Muchas gracias. ¿Alguna información que me transmiten en este momento? Según Radio Nacional de España, en sus noticias de las 10, existen varios detenidos e interrogados en Valencia en este momento. Se confirma plenamente esa información. Con nosotros están otros miembros del Ayuntamiento de Alcácer, a los que yo le quisiera pedir enseguida una opinión sobre lo que hemos escuchado de sus vecinos. Esa opinión que acabamos de escuchar, sobre todo de un chico muy joven, no es una excepción. Tenemos la constancia de que en el pueblo existe, desde luego existía anoche, en el momento en que se conoció la confirmación de la muerte de las chicas, un verdadero clamor. ¿Qué tienen que decir ustedes como ayuntamiento, como corporación, como representación democrática de sus conciudadanos? Bueno, yo lo que quiero decir es que es una...
El micrófono, sí, por favor. Es Carmen Gómez, teniente de alcalde. Sí. Pues la pregunta que me has hecho es normal. Es normal que mi pueblo opine así ante estas circunstancias tan graves de tres niñas que han sido muertas en unas circunstancias tan espantosas. Lo que ocurre es que la gente, cuando tenemos la sangre caliente, pensamos eso. Yo creo que mi pueblo ha tenido una responsabilidad tan cívica en todos los momentos que pienso que cuando esto no sea tan gordo, no esté ahí, pensaremos de otra manera. Pienso que mi pueblo, ante unas circunstancias tan graves, durante casi 73, 74 días que hemos tenido de tensión, de buscar unas niñas, yo pienso que mi pueblo es normal que reaccione así. Pero a partir de un día, dos días, tres, cuando esto se calme un poquito, mi pueblo pensará que justicia, por supuesto, hay que hacerla, que hay que castigar a la gente que lo ha hecho, pero no tan cruel como se dice, porque en realidad eso creo que no nos lleva a ningún sitio. O sea, no creo en la pena de muerte que sea la solución para cualquier acto, sino que creo en otra justicia, que les den un castigo. Tenemos que terminar, pero podemos incorporar un testimonio más que creemos fundamental. El de las personas que les encontraron. Son apicultores, su nombre es Gabriel González y José Sala, y están aquí con nosotros. Gabriel Aquino. Aquino, perdón, disculpe usted. Quisiera que nos contaran brevemente, porque estamos ya en el minuto final. Pues, ¿cómo fue el hallazgo? Lo encontramos porque fuimos a las colmenas y al hacer frío, aquí mi consuegro se quedó allí fumando y yo fui a dar un paseo. Y entonces fue cuando vi una cosa rara y que no me gustó, y entonces volví enseguida y se lo dije a Pepe. Digo, oye, sube, que allí hay una cosa muy rara que a mí no me parece bien. Dice, ¿cómo? Dice, déjate estar. Digo, sí, ven y verás. Vi allí algo tierra menea, con aliagas encima secas, y entonces vino él y lo vio. Y tiró para adelante con la... Dígalo usted, ¿cómo lo vio? Con una herramienta que llevaba yo de las colmenas, quité unas ramas que vienen allí, unas hierbas secas, y vi el reloj y la mano de la chiquilla. Y entonces ya bajamos al cuartel de la Guardia Civil a dar parte. Y estuvimos todo el día peleando allí para sacar a las chiquillas. Allí estuvimos todo el día peleando y se sacaron. Y llevamos unos tres días que no valemos para nada. Durísimo, ¿verdad? Sí. Durísimo. No valemos para nada. Doctor, una última cuestión. Usted ha dicho que puede haber posibilidades. ¿Hay algún dato respecto de la violencia que pudo existir antes de la muerte? No puedo decirlo porque, lógicamente, está bajo secreto sumarial y, por otra parte, mi intervención no lo ha permitido todavía intuir. Esperamos que en las próximas horas haya respuesta a esta y a todas las demás interrogantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al pueblo de Alcácer sobre todo. Vamos a despedir aquí, la información continuará. Radio Nacional ha dicho que se ha detenido a varias personas. Esa misma información va a ser seguida también a través de Televisión Española, naturalmente. La vida sigue y la programación de Televisión Española, de la primera de Televisión Española también. Y ahora tendrán ustedes en sus pantallas, como cada jueves, el Primijuego.